40% de los partos entre enero y septiembre de este año, 88 diarios, en los hospitales públicos del país corresponden a haitianas indocumentadas. El Ministerio de Salud Pública ha proyectado que para el cierre de este año los alumbramientos de esas extranjeras ascenderán a 36.000, 6.000 más que el año pasado, cuando se registraron 30.322. Casi el 90% de las salas de parto del país están ocupadas por haitianas, según un informe de Salud Pública. Para parir en Haití, las mujeres deben pagar un promedio de $253, pero en la República Dominicana los gastos son asumidos por el Estado. Solo en el Hospital Estrella Ureña, de Santiago, el gobierno ha invertido 14.132 millones de pesos en partos y cesáreas de haitianas, lo que limita el correcto funcionamiento de ese y otros centros y, en muchos casos, se traduce en un aumento de la mortalidad materna. El informe establece que cerca del 42% de esas muertes en el país corresponden a haitianas que no llegan a los hospitales en condiciones óptimas de salud. La gravedad en las haitianas es mucho mayor en proporción a las dominicanas, debido a que una gran mayoría no se ha vacunado contra COVID-19, padecen de anemia y otras enfermedades, además de que no se realizan chequeos prenatales oportunamente. El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, expresó su identificación plena y absoluta con las medidas adoptadas por las autoridades nacionales, dadas a conocer por el ministro de Interior y Policía y que se orientan a restringir el flujo de haitianos ilegales en nuestro territorio. En un encuentro en la Casa y Museo de Duarte, en la ciudad colonial, Gómez Ramírez saludó y definió como valiente la decisión de revisar y auditar los expedientes de los beneficiarios del denominado Plan de Regularización Migratoria, puesto en práctica sin ningún rigor y, conforme a denuncias, en base a documentos obtenidos por medio de maniobras dolosas y la falsificación documental. Es menester desestimular la presencia de inmigrantes ilegales en los centros hospitalarios del país, para ello consideramos necesario establecer tarifas a las parturientas extranjeras y a todos los pacientes foráneos, toda vez que en sus propios países le exigen pagar por estos servicios, manifestó. Señaló que, esta entidad patriótica también cree que es muy acertado que se establezcan mecanismos de control con respecto a la mano de obra inmigrante, en todo caso aplicando de manera estricta las leyes vigentes, en especial el Código Laboral Dominicano y la Ley de Migración. Dijo que, las autoridades dominicanas se acogen a la Constitución del Estado cuando asumen con determinación garantizar el acceso digno a la salud de todos los dominicanos, protegiendo a su población de eventuales contagios, mediante el control y la erradicación de graves enfermedades no tratadas en el país vecino. Precisó que «nos identificamos plenamente con el presidente de la República, licenciado Luis Abinader, cuando valora, defiende y otorga preeminencia a la seguridad nacional, pues la misma deberá siempre estar por encima de cualquier otro interés». Apuntó que «la frontera dominicana tiene que permanecer cuidada por los más experimentados cuerpos armados, toda vez que un grave peligro se cierne contra los dominicanos, dada la existencia de grupos de forajidos haitianos que escapan a todo tipo de control y pueden tener prevista, como una última opción, ingresar a nuestro país y afectar el clima de paz que impera aquí». ¡Blajo! ¡Blajo! ¡Nosotros no tenemos blajo! ¡Nosotros no tenemos blajo aquí! ¡La guerra va, compadre! ¡Se va a pelear en este país! ¡Woo! ¡Nosotros no tenemos blajo aquí! ¡Subiendo la integral!